Reivindicar los derechos que tenemos como ciudadanos. El derecho a la educación, entre otros. A nuestros nietos. Una educación justa. Una educación para todos iguales. Tengo hijos en la enseñanza media, porque además tengo una hija que está en la universidad. Yo tengo 5 hijos, imagínate. Entonces, no, el dinero cual yo gano no me es suficiente para cubrir tanto gasto. Por ende, yo estoy acá manifestándome porque yo creo y es necesario que los demás también entiendan de que la educación, tanto en Chile como en Latinoamérica, tiene que ser gratuita. Eso es en definitiva. Entonces, están lucrando con la educación y por lo tanto yo no voy a quedarme en mi casa esperando que fijan que los demás den la lucha por mí. Porque yo estoy pensando en el futuro de mis hijos. Porque yo quiero una educación gratuita, de calidad y estatal. Y para ello hay que salir a la calle a pelear. Los vecinos apoyando un poco lo que pasa en Mata, lo que están haciendo un poco de Mata Sur, y haciéndonos cargo de los requerimientos que necesitan nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestro futuro. Eso, apoyando toda la iniciativa del movimiento estudiantil. Yo en estos momentos estoy en la calle por una mejor educación, ¿no? Aparte, cosas que tienen también que es la salud, ¿cachai? Ahí está mi hijo. Yo a mi hijo, te lo digo honestamente, quiero que ella de manera tenga una educación, no tenga que estar peleando, pagando años, ¿cachai? Después que sale con su título en mano, tiene que pagar más de 10 años para poder tener una casa, está loco, ¿eh? Por eso estoy protestando. Una cosa. La educación sea un derecho, no sea un negocio, nada más. Porque aquí hay gente que se está enriqueciendo a cuesta del sueño de los jóvenes y eso no debiera ser. Así que aguante los estudiantes, hermano.